¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andamos? Espero y estén teniendo pues un excelente día. Los saluda su compita Rubén. El de qué rollo con el pollo, viejo. Pues aquí andamos echándoles un pequeño video. Como miraron la portada de este video, llega una nueva integrante a la colección de las Volkswagen T1 Panel Bus. Así que de eso va a tratar el video. Quédense en el video, va a estar chingón. Les voy a mostrar las poquitas que tengo, no tengo muchas, poco a poco las estoy adquiriendo, ya que pues algunas andan un poco ya arriba de los $30, a 40, 50, 60, 100. La más cara es la de la colaboración, la que trae la dama china encima del toldo, viene en un acrílico, pues es una colaboración, es una pieza enumerada. La de convención de Los Ángeles también está bastante cara. Piezas que aún no tenemos, pero pues tal vez, uno nunca sabe, las podemos conseguir. Así que quédense en el video porque les voy a mostrar mi pequeña colección de Volkswagen T1, incluyendo dos customs creados por mí. Si te gustan mis customs, pues deja tu dedito arriba, suscríbete y comparte mi video, comparte mi canal. Así que comenzamos. ¡Ánimo! Bueno, compañeros, pues vamos a darle que es mole de olla. Gran saludo para todos los que nos siguen, todos los que han estado durante muchos años. Les mando un cordial saludo. Y pues no tengo una orden de cómo mostrarlas, cuál salió primero. Simplemente vamos a compartir las piezas que tenemos. Recuerden que este video les voy a mostrar mi pequeña colección de Volkswagen T1 Panel Bus. Y por acá tenemos la primera, que viene siendo esta de Rick and Morty. Si te gustan las T1 Panel Bus, deja tu like, compártenos el video. Y acá tenemos la Volkswagen T1 Panel Bus Premium. La mayoría de estas son premium, no he mirado ninguna básica al momento, todas son premium. Así que no esperes encontrar una pues básica, porque no la hay. Y aquí tenemos, de este lado trae un venado, unos arbolitos, está muy chingón, un azul cielo bajito. Y de este lado trae unas cabras y el personaje de Rick and Morty. Vemos la pirámide de Egipto, muy bonita la pieza. La vamos a colocar por este laredo. Enseguida tenemos esta, la de Fisher Fries. Esta es algo reciente, por acá la tenemos. Muy bonitos colores, paleta de colores muy bien combinada. Rojo, blanco con amarillo y azul. Rines en color azul, muy bonita. So, esta es la segunda pieza Volkswagen T1 Panel Bus que conforma mi colección. Interior es color hielo, color amarillo, que le van muy bien a los rines. Vientos. So, esa es la segunda pieza. Recuerden que al final le voy a mostrar la nueva pieza que se integra a la colección y la vamos a liberar, así que quédate a ver ese destape épico. Tenemos la de Porsche, esta es una de las menos cotizadas que por ahí ronda en el mercado. Por ahí anda hasta en los $15, no más de los 20. No sé por qué, simplemente yo pienso que está muy simple, color rojo con blanco. Temática Porsche, interiores color negro, base de metal. Recuerden que les dije al principio que de estas no se encuentra ninguna básica, todas son premium y de convención. So, tenemos la tercera piececita, la Porsche. Ahí van quedando. Tenemos la de Master of the Universe. Este tampo, esta topografía está muy muy perrona. Tenemos ahí al Beast. Digo yo que es un Beast, no soy muy fan de Master of the Universe, pero pues se ve, es una bestia, ¿no? Del otro lado tiene la misma, color azul metálico. Ahí pueden ver, ahorita les di una limpiadita y por eso es que están así desempolvadas. Para los que se pregunten con qué limpio mi colección, ahí está. No es sponsor, no me patrocinaste Maguires, pero te estoy dando un anuncio gratis. Con este y con una toallita de fibra y quedan bien bien chingonas.
Después tenemos esta, que esta también es una de las más recientes, si no es que es la más reciente, la de Castrol, color verde, una línea roja con verde, azul cielo en el toldo, aceite Castrol, muy bonita pieza. En sí el casting es muy bonito, trae los interiores como color entre rojo y vino. Castrol en la placa, muy muy bien detallados. Una van 5. Tenemos la de Coni. Acá está la de Coni. Este también está muy bonito. La gente como que no le llamó mucho la atención. En su tiempo que salió no la acapararon mucho. Y aquí la tenemos, un color gris metálico con un blanco plano. Bien detalladita, miren sus faritos. Interiores en color negro. Esa es la sexta pieza que llevamos en nuestra colección. Tenemos la del 2 pack del exclusivo de Target, donde venía el bochito. Ahí si recuerdan. Esta es la de Moon Eyes. Típicos colores de Moon Eyes. Con flamas, los ojitos que dicen Moon. Y los ojos, pues Moon Eyes. Toldo blanco, hielo, color amarillo mostaza. Rines con línea blanca. Y recuerden que esta es la del 2 pack. Salió la que viene individual de la serie premium. No estoy seguro si yo la tengo, no creo que la tenga, pero también pues posiblemente la voy a conseguir simplemente para tener las dos. Después tenemos esta de los Beatles. Ahí está, miren a los Beatles cruzando la calle. Esa foto que los identifica a los virus. Y algo que a mí me llama la atención es que en el toldo esta Volkswagen T1 Panel Bus le está asemejando a lo que es la carretera, la calle que están cruzando los de los virus. Miren, qué curioso, ¿no? De los dos lados es la misma topografía. Vemos un bochito acá en el fondo de la foto. Acá está también el bochito. Muy muy bonita. Esta no trae no trae plaquita, pero miren, dice Beatles Abbey Road. Esto no lo alcanzo a leer así en la cámara, pero son los derechos de autor de Mattel. Entonces es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la octava. Tenemos la octava. Después tenemos la de Boulevard. Esta salió en el primer oleaje, en el primer tirón de las series de Boulevard. No estoy seguro si es la 2 o la 3. Ya ven que la Boulevard está numerada. Aquí es creo donde venía el Skyline. El Skyline tan buscado. Creo es un R34, si no me equivoco. Por ahí, si alguien recuerda. Esta trae la dama china en el toldo, con blanco, con negro. Wow, un hombre. Son unos colores que combinan perfectamente con lo que viene siendo la parte de abajo en color rojo. Dice Outlaw Dur 277. Lo mismo dice Outlaw. Y la neta que está bien bonita. Todas estas las he encontrado, la verdad que pues a precios accesibles, no precios exagerados. O esa es la número 10. Después tenemos esta que es la de Boulevard también. Este color está un poco, no sé, como que los colores no le van muy muy al 100. Pero pues igual, si nos gusta el casting, pues lo vamos a adquirir. Tenemos esta que viene siendo la 2, 4, 6, 8, la doceava, miren. Hasta el momento van 12 piececitas. Estas son originales, idénticas, que las ha sacado Hot Wheels Mattel. Ahora a continuación les voy a mostrar mis dos customs que yo hice, totalmente creados por Miguelito. Primero les voy a mostrar la primera que hicimos, que es esta, con temática Candy Stripper. Como saben, pues es pintura Spectra Flame. Ahí pueden ver el reflejo. Muy bonita paleta de colores, rosita con blanco. Tenemos las líneas en el toldo. Para poner este tampo del toldo es...
es algo de lo más difícil. Por ahí los que ponen tampos saben de lo que estoy hablando. Aquí tengo un par de arruguitas que, como está ondulada toda esta parte, esto sí cuesta un cabrón, cuesta un huevo para poner este toldo. Pero poco a poco lo vas dominando, poco a poco vas agarrando la experiencia que se necesita para irlo planchando, para irlo acomodando y que no se te arrugue. Ahí quedó, miren, está muy bien elaborada, la neta. Para hacer este empapelado también de este radio, me costó un buen de trabajo para que no se te pase la pintura, porque como aquí queda abombado, los ojos, los focos, pueden ver, sobresalen. Entonces eso te hace que se te levante el papel. Al tiempo que sprayeas, se te pasa la pintura, se te chorrea. So, tiene su que ver el custom. Tiene que ver tiene mucho que ver el custom para que te salgan pues bien elaborados. Miren. T1 Candy Stripper, una chulada. Después, por ahí están los videos de estos custom, para el que guste ir a verlos, vaya y búsquelos. Tenemos la Volkswagen T1 del Joker. Esta me basé en el personaje, le puse los colores de una foto que miré del Joker, que traía traía, creo que, camisa verde y chaleco morado, y pues esto viene siendo como la cara. Los tampos los conseguí en eBay, me recuerdo. De este lado tenemos al Joker con una carta del Joker. Y esta, como ven, las llantas amarillas, pues viene siendo la misma de Fisher-Price. Detallamos lo que es el logotipo, los faros, los señaleros. Y de este lado trae igual al Joker. Y esta no recuerdo cómo se llama la muchacha. Igual aquí dice Joker, pero se ve muy, muy poco. Pintura Spectra Flame también. Pintura verde lima y morado. Fisher, como ven, aquí dice Fisher en la placa, es porque usamos esa. De este lado, en el toldo, trae el tampo que se está riendo, jajajaja. Ja, ja, ja. Y como pueden ver, esta pintura roja, solo el que miró el video pues sabe qué es esto. Esto es pintura roja que yo le salpiqué así con el dedo para asemejar como tipo sangre. Miren. Está perro ese diseño, ¿no? Una Volkswagen T1 ensangrentada. Y hasta el momento, pues estos dos son mis customs. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y les voy a mostrar la que conseguimos. Este video va a salir primero que el de Pasadena. Así que estén atentos, porque hicimos video en Pasadena donde conseguimos algunas piececitas que las voy a estar mostrando. Tal vez ese video lo muestre hasta el último, porque si no, pues no tiene chiste que haga estos videos que estoy haciendo, porque pues ya miraron las piezas que conseguí en ese video. Así que esta es la pieza que conseguimos y que se integra a la colección de las Volkswagen T1, y es la Volkswagen T1 de Wasp. Ahí la tenemos. Y pues, como todas mis T1s están liberadas, la vamos a liberar, amigos. ¿Están listos? Vean, ya estaba un poco aviejadita. Ahorita vamos a ver en qué año salió. Por aquí, 2016, quiere decir que salió en el 2017. Esta fecha siempre sale un año después, a lo que tengo entendido. La tarjeta está muy bonita. Estaba muy, muy bien, muy bien conservada. Y pues un gran saludo a mi compa Mariano, que fue el que me la vendió. Y aquí está, mira, Mariano, si estás mirando el video, se vino a una muy buenas manos. Aquí la vamos a cuidar. Vamos a ver los tampos. Por aquí está la UAS, pues volando. El tipo de tampo, como pueden ver, está como si fuesen nubes. Lo gris y lo blanco,
para hacer ese tipo de, obviamente pues es de fábrica, ¿no? Pero para que tú hagas esto, este empapelado así, pues sí cuesta bastante, bastante trabajo. De este lado está en diferente posición. Podemos ver que trae los cristales entre rojizos, color vino. Que si ponemos atención, ninguna de esas trae los cristales de este color. La mayoría los trae ahumados. Entonces es algo que a mí en lo personal me gusta. Que no sé si sea la única. Cuando tengamos más vamos a poder identificar cuál es la que trae diferentes cristales. Pero pues ahí está, miren, toldo blanco. Y pues así queda mi colección de Volkswagen T1. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Compartan el video, dejen su like y nos vemos en un próximo video. Bien amigos, pues llegamos al final de este video. Espero que haya sido de tu agrado, que te haya gustado. Coméntame si tienes todas las variantes de este casting, las estás colectando. ¿Qué opinas sobre este casting? ¿Te gusta? ¿Lo piensas colectar en un futuro? Cualquier cosa, coméntame ahí en la caja de comentarios. Y pues me despido de todos ustedes. Que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. ¡Ánimo!